Baile.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos esta noche. Gracias a Marité, gracias a todos los que organizan Seguime si podés. La verdad que para... bueno, yo voy a ir, así no tiene que hablar mucho. Pero la verdad que muchos se preguntan qué es lo que hacemos y de qué se trataba el grupo. Y la verdad que en estas cosas que se nos ocurren con Benza, con el delirio de armar cosas y generar cosas nuevas, surgió con la necesidad de poder trabajar y que no quede simplemente en una clase, ¿no? Lo que damos tango escenario. Sí, los que hacemos tango salón o los que tomamos clases de tango salón siempre tenemos un espacio para poder practicar y para poder poner el paso de la clase o las cosas que hacemos dentro del ensayo. Y un día le digo a Benza, ¿por qué no armamos algo que podamos tener la misma posibilidad de poder mostrar la milonga o poder mostrar el trabajo que uno hace, ¿no? A diario, lo que es un bailarín, lo que se trata de hacer para poder lograr ser un bailarín profesional, ¿no? Así que esta es la idea del grupo de trabajo coreográfico, por eso el nombre, porque nos juntamos para trabajar y hacer todo lo que implica ser un bailarín profesional, que va desde la técnica, la responsabilidad, la estética, el compromiso y sobre todo el amor por lo que uno hace, ¿no? Que es bailar tango, más allá de la forma y los estilos que uno pueda buscar y lo que le pueda llegar a gustar. Así que, de nuestra parte, bueno. Y esto, ¿no? Gracias, porque la verdad que los chicos, junto con Eve, Fede, Nuria, Betsa y todos los chicos trabajamos del grupo a full. Los sábados estamos ahí dándole y, como siempre digo, moviendo las patitas para mostrar lo que es ser y lograr en algún momento ser un bailarín profesional. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Gracias, Isabel. Gracias, chicos. Hermoso lo que hicieron. Muchas gracias. Ahora sí, seguimos bailando hasta las 3 de la mañana. Y como diría nuestro amigo Mark, sí, la miro.